a este episodio que es muy especial porque es el último episodio de Colombia, de Sudamérica, de la segunda temporada de Abby por América. ¿Y quién dice el último episodio de Abby por América de YouTube? No, mentira, no se asusten. Seguimos viajando por ahora, por lo menos porque tenemos que ir a buscar la Toyo, que nos avisaron hoy que ya partió para el barco, o sea, ya, el barco ya partió, perdón, con nuestro container cargado, sí, para Panamá. Así que la Toyo puede que ya esté en Panamá, no lo sabemos, ya nos vamos a enterar. Pero bueno, nosotros nos quedan unos 4 días acá en Cartagena para tener que volar a Panamá. Ya terminamos, por suerte, con todos los trámites de la Toyo nuestro, de Abby, todo. Les contamos en el anterior video, nos cambiamos, estuvimos de la semana que estuvimos en Cartagena, estuvimos 2 días en un hotel del centro histórico y ahora estamos en un hostal que es en la parte moderna de Cartagena. Ahora en el hostal Castillo Grande, y la verdad que es como sentirse en casa porque realmente es como una casa. Tenemos cocina, una habitación que ahora les vamos a mostrar, porque ahora nos vamos a ir al supermercado, porque como tenemos cocina y estamos felices de volver a cocinarnos lo que nos gusta, vamos a ir al supermercado a comprar unas cositas y cuando volvemos les mostramos dónde nos estamos hospedando. Ya me lo han visto que tengo en la mano un mango. ¿Por qué? Acá arriba tenemos un árbol de mango. Es algo muy común en esta zona encontrar árboles de mango y los mangos son súper dulces. Entonces cuando cae uno, que significa que ya está a punto, es solamente agarrarlo, morderle la cascarita y te queda ya el mango pelado para comerlo. Es espectacular, súper dulce, y es algo que, bueno, lo vimos acá, lo vimos un poco en Coveñas y demás, pero o sea, como en esta zona costera. En todo Colombia, como no puede faltar el colombiano chupando un mango, ¿no? Y acá está el frente del hotel. Así que ahora, cuando volvemos, les vamos a mostrar todas las instalaciones porque están buenísimas y nos sentimos súper cómodos. Ahora nos vamos a comprar, que estoy muerta de hambre. Ya volvimos de hacer las compras, ahora nos vamos a ir a cocinar. Esta es la habitación que nos asignaron. Miren qué bien, aire acondicionado, tenemos vista al frente y tenemos 2 camas porque creo que sabían que después de 4 años 24/7 nos venía bien estar separados un poco, así la que pidió Lana la cama separada. No digan nada, yo le escribí por privado pidiéndole. Así que tenemos una habitación súper amplia y con 2 camas, increíble. Miren qué cocina amplia que tenemos para cocinar, heladera, lavarropas. Acá Diego, que está haciendo unas ricas fajitas, ¿no? Como unos taquitos. Sí, unos taquitos de cerdo con cebollita, morrón, pimiento, como le dicen. Estamos ahí dorando un poquito y ahora estoy cortando algo fresquito para que acompañe nuestras tortillas. Sí, la cocina es súper completa, tiene todo para poder cocinar. Y también está incluido el desayuno. Y después hay otro espacio también por acá. Abajo está la recepción. Y miren qué bueno que está este espacio, que es como un comedor súper amplio, una sala de estar, donde uno acá puede desayunar, comer y demás. Está muy lindo. Y lo que tiene de bueno es que es súper chico, entonces es súper familiar. Tiene solo unas, no sé, ¿cuántas habitaciones tendrá? ¿Unas 6 habitaciones máximo? Sí, yo creo que sí. Entonces es súper familiar y un ambiente súper tranquilo. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo está esa comunidad linda de Abby por América? Nosotros hoy estamos así con esta cara de dormidos. ¿Por qué? Porque nos levantamos tempranito. Porque como les prometimos, nos vamos a ir a conocer el centro, la ciudad amurallada de Cartagena. Finalmente vamos a recorrer Cartagena después de estar una semana en Cartagena y sin poder recorrerla. Ya estamos liberados de todos los trámites que teníamos que hacer. Nos levantamos temprano, pero no tan temprano. Idealmente les recomendamos ir tipo 6 de la mañana al centro histórico. Idealmente les recomendamos ir tipo 4 de la mañana porque hace un calor. Sí, por 2 motivos. ¿Por qué tan temprano? Por el calor, para poder caminar más tranquilos, y también por la cantidad de gente. Es una ciudad muy turística, entonces por ahí si quieren fotos más solos o caminar más tranquilos,
creo que 6 de la mañana es ideal y ya hay un sol pero terrible, o sea, súper de día a las 6 de la mañana. Nosotros saben que nos cuesta un montón, hace días nos queremos levantar a esa hora, pero no lo logramos, son las casi 8 de la mañana, así que todavía nos queda desayunar, pero bueno, tenemos que recorrerla igual de cualquier manera. Pido la palabra, con Abby siempre nos levantamos bastante temprano porque pide para ir al baño. Sí, pero te volvés a acostar. Ah, pues te veo a vos acostadísima ahí. Pero bueno, vamos a desayunar y ahora sí, a conocer la historia y todo de Cartagena. Como les contamos, acá en el hotel estamos con el desayuno incluido y no solo que es cualquier desayuno, sino que lo preparan con todo el amor colombiano. Hoy estamos comiendo un desayuno bien típico, que van a ser unos huevitos revueltos, ¿no? Con mantequillita, tomatico, cebollita. Qué bien, qué bien. A ver cómo viene eso, muy bien. Y me llamó la atención que estaba por ahí, lo voy a buscar, el corozo, que lo estabas hirviendo, Ah, ¿no? sí, corocito para jugo. Corozito para jugo, miren. Esto es el corozo. Esta es como si fuera, bueno, un caldo de una fruta, pero que se usa para jugo y es muy rico. Vamos a ver de qué se trata. El corozo, ¿cuánto tiempo se tiene que estar hirviendo? Como 20 minutos. 20 minutos al fuego Para que pueda, hirviendo para que sí, saque bien el el. jugo. Bien, perfecto, perfecto. Con pancito aquí. Ah, ok, viene con pancito tostado, completo el Sí, desayuno. completito. Bien, 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 qué rico. Y Una ahora, opción de miren, acá tenemos unas mini arepitas. Ayer probé un plato que no llegué a filmarlo porque me lo comí muy rápido, que era como una arepa rellena. arepa de ¿Qué? huevo. Arepa de huevo, qué plato rico. Vamos a ver si nos toca en algún momento una arepita de huevo para poder filmarla porque la liquidez apenas llegó a mi plato, fue para dentro de mi boca directamente. Bueno, Sí. vamos a dejarla cocinar tranquila. Ya estamos saliendo del hotel. Estamos en la parte moderna, como les contábamos, pero estamos a solo unos 4 kilómetros, que se podría, 3, 4 kilómetros del centro histórico. Se podría ir caminando, pero saben que el calor acá no lo permite. Así que vamos a tomar un InDrive, que es como un Uber, por 8 mil pesos colombianos. Ya estamos en el centro histórico, en la ciudad vieja. Como pueden ver, ya se ven las murallas para el ingreso a la ciudad, que ahora les vamos a contar por qué tiene estas murallas, este fuerte, el centro histórico de Cartagena. Pero de ahí ya se ingresa todo el centro histórico. Pero antes quiero mostrarles algo. Frente a esta, que es una de las puertas principales a la ciudad, hay como un puerto, que es como el puerto turístico, que ahora hay mucha gente porque es domingo, que es de donde salen las lanchas para ir a las islas, Isla Barú, Isla de San Bernardo y demás. Las que salen de acá de Cartagena salen de toda esa parte que está allá. Y como pueden ver, acá se ve bien el contraste de allá donde venimos, que es la ciudad moderna, se puede ver por sus edificios, y al lado la ciudad antigua. Es increíble ver los dos contrastes, está buenísimo. Un consejo igual que les quiero dar, nosotros no vamos por tiempo a llegar a ir a las islas, nos quedamos con ganas, con pendientes de ir a Isla Barú, Isla de San Bernardo y demás. Pero los que nos habían aconsejado a nosotros es que si tienen la posibilidad de moverse para el lado de Coveñas, Rincón del Mar, desde ahí los tours son mucho más baratos que desde acá de Cartagena, que es más turístico. Así que si tienen la posibilidad de que justo van para aquellos lados, recuerden que es más económico ir a las islas desde ahí que desde acá. Lo más impactante de estas murallas es el ancho que tienen y la seguridad que ofrecían en aquella época, donde lo que había de acá para adentro era o sea, esto que tenemos acá era el puerto de salida del oro hacia toda la parte de Europa. Y teníamos ataques como el del conocidísimo pirata Francis Drake, que gracias a estas murallas es que podían protegerse un poco de todos esos ataques. Por eso es que tenemos tremenda muralla, que es una construcción que está impecable, se la puede ver.
una parte de esto está construido con piedra coralina, digamos, o sea, está construido con corales que sacaban y que era lo que abundaba en toda la zona que recién les mostraba Aldana del puerto y toda la zona costera de acá, ¿no? Toda la muralla van a ver que tiene huequitos estratégicos, tiene torres donde se vigilaba para ver qué era lo que se estaba acercando alrededor de toda esta zona. Entonces es un punto muy estratégico para poder garantizar la seguridad, tanto de la parte del oro, tanto de los materiales preciosos, digamos, como también de las personas que vivían ahí adentro. Más adelante les vamos a mostrar, pero ahora ya les voy contando. Dentro de la ciudad, los que vivían eran los nobles, los apoderados, los que tenían dinero. Por fuera de la ciudad, en barrios como por ejemplo Getsemaní o Getsemaní, vivía la clase un poco más baja, vamos a decir. La trabajadora. La clase trabajadora, los esclavos y demás, que eso es otra cosa de la que vamos a hablar, pero vivían de los muros para afuera. Vamos a entrar a la ciudad por la puerta principal que era del centro histórico antiguamente, y este es el famoso Torre del Reloj, uno de los relojes más importantes y es como la parte icónica de la ciudad amurallada de Cartagena. Así que vamos a entrar. Al centro histórico está la Plaza de los Coches, que antiguamente se llamaba la Plaza de los Esclavos. ¿Por qué? Porque acá era donde se comercializaban los esclavos. Cartagena no tiene una historia tan linda, porque sabemos que antiguamente acá fue uno de los puertos principales que se traían esclavos de África, y en esta plaza es donde se comercializaban, donde se exhibían, y ahí se veían sus dotes, sus dientes, como... Bueno, da impresión decirlo, pero como realmente el más esclavo más lindo valía más, el... Sí, el más fuerte más que el más lindo. Fuerte, el que no, resistía más el calor, los dejaban más, al pero mediodía. También yo leía que de belleza, tipo, dejaban la dentadura y el cuerpo y demás. Entonces en esta plaza se comercializaban, se vendían los esclavos, así que es un poco mezcla de sentimientos, triste porque uno está acá parado. Y pasaron cosas no muy lindas en esta plaza. Y también se encuentra el monumento al creador, al fundador de la ciudad de Cartagena de Indias, que se llama Heredia. Así que está en medio de la plaza su monumento. Otra cosa que leímos también es que es la Plaza de la Picota, porque también acá se exhibían la gente que hacía cosas ilegales, los reos y demás. Me imagino que los golpeaban y era como su manera de... Exhibirlos ley, y castigarlos, ¿no? Sí. Los avergonzaban adelante de todo el pueblo, básicamente. Por suerte, es solo historia eso. Actualmente es una plaza muy linda, muy así, con construcciones coloniales. Y en aquellas aberturas también tenemos actualmente donde se pueden comprar los típicos dulces artesanales de acá de Cartagena, que ahora vamos a ir a conocerlos. Un imperdible que hay para hacer dentro de la ciudad amurallada, acá dentro de Cartagena, es tomarse una foto con las palenqueras. ¿Quiénes son las palenqueras? Las palenqueras son las mujeres que uno ve hermosamente vestidas con los colores de Colombia y las frutas en la cabeza. Ellas, ¿a qué? O sea, ¿por qué es que tienen esas frutas? Eran las encargadas de vender frutas tropicales frescas y dulces tropicales también. Y vienen de San Basilio de Palenque, que es la primer ciudad, vamos a decir, independizada, o la primer ciudad que liberada, vamos a decir, de la esclavitud. Por eso que es tan icónico y tiene tanto valor histórico la representación de estas mujeres dentro de la ciudad. Las podemos encontrar caminando por todo Cartagena, sentadas en cada esquina. Hoy se dedican al turismo, a sacarse fotos, entonces uno puede acordar un precio o a veces esa voluntad y demás, y uno se saca la foto en algún rinconcito icónico con ellas. En nuestro caso, nos ofrecieron sacarnos la foto por 10.000 pesos colombianos cada una de las chicas. Nosotros sabíamos que se pueden, o sea, no negociar los precios, pero sí se puede hablar o decir, che, tengo tanto,
aceptás y ellas generalmente, por lo menos a nosotros, nos aceptaron. Sí, así porque que, buena onda. Esa voluntad, como decíamos, ¿no? Y también dependiendo cuántas son, si te sacás con una, si son tres, se lo tienen que dividir entre tres lo que uno paga, entonces nosotros nos sacamos con una y pagamos, les dimos 8,000 pesos colombianos. Ahora vamos a ir a conocer los dulces, al portal de los dulces, que están todos los puestitos ahí adentro. En este pasillo es que encontramos todos los puestitos de dulces. Ahora hay algunos que están cerrados, pero como ven, ahí están todos los puestitos. Mayormente los dulces más típicos son hechos con coco, que es lo que más abunda, digamos, en la zona. Así que hay cocadas, que son como las que probamos en Brasil, de diferentes sabores. ¿Y estuviste averiguando precios o no? Sí, estuve averiguando. Las bandejitas de cocadas mixtas, por ejemplo, valen 12.000. También se venden individuales. Las cocadas valen 2.000 cada una. Y lo bueno que pregunté recién, porque justo nosotros ahora venimos sin mucho efectivo, vamos a decir, es que tienen datáfono o, bueno, se puede pagar con tarjetas. Sí, recuerden que no estamos ahora con mucho efectivo porque como estamos a tan solo 24 horas de irnos a Panamá, no queremos cambiar y quedarnos con los pesos colombianos, entonces vamos a tratar de usar los últimos pesitos para no cambiar y no quedarnos tampoco con esa moneda que ya no nos va a servir en los demás países. No sé si recuerdan que en Brasil aprendimos a hacer las cocadas y tenemos un video hasta que mostramos la receta, así que les vamos a dejar acá el link de cuando Diego las cocinó y la aprendió a hacer para quien le interese hacerlas. La verdad que estoy sorprendida, por ser domingo la ciudad está bastante vacía para recorrerla y sacar fotos, está perfecta, yo pensé que iba a estar lleno de gente, puede ser que por ser domingo y con estas temperaturas la gente esté paseando por las islas, así que está casi sola para nosotros, por lo menos esta primer parte. Esta se llama la Plaza de la Aduana, literalmente porque en esas épocas estaba la aduana, que eran los encargados de revisar la mercadería que entraba al puerto de Cartagena. Actualmente se encuentra la alcaldía de Cartagena, así que es toda esta parte administrativa, pero esas edificaciones son increíbles. Por lo que leí, hay una mezcla de colonial, que es lo de esa época, con un poco de republicano. Otra cosa muy típica que nos vamos a encontrar en todo Cartagena son esos carritos con frutas para vender. Y la verdad que están buenísimos porque una fruta con este calor fresca es ideal. Y yo creo que vienen a reemplazar a las palenqueras, porque hoy realmente ellas solo están, digamos, sacándose fotos con los turistas, pero no venden las frutas y sí actualmente los carritos esos en cada esquina. Estamos sentados frente a la iglesia, acá descansando un poquito del calor. Y acá tenemos un monumento al jesuita San Pedro Claver, que como ven tiene un esclavo al lado, que se dice que él fue ayudando a los esclavos. Entonces hay un santuario acá y dicen que, bueno, es el santo San Pedro Claver. Entonces ahí se puede visitar el santuario, se puede visitar también la iglesia y acá podemos ver su estatua. En muchas puertas de Cartagena todavía se mantienen las aldabas, que son estas herraduras para llamar a la puerta. Recuerden, claro, recuerden que no había timbre en esa época, así que se golpeaba. Este es de un león. Y lo que leíamos es que dependiendo la figura que tenga la aldaba, era el puesto, o sea, la jerarquía
de la persona que vivía, más que nada en puestos militares, ¿no? Y el pez, dicen que era la jerarquía más alta. Sí, si vas a golpear en la puerta de un pez, que el motivo valga la pena, porque si no, no sé qué podría pasar. Llegamos a un lugar que es muy particular. ¿Por qué? Porque se encuentra la ventana de la denuncia. Esto que tenemos acá es la ventana de la denuncia. Viene de la época de la Inquisición. Para los que no saben qué es la Inquisición es como la institución católica que se encargaba de velar porque se mantengan las creencias católicas, en este caso como la Nueva España o, bueno, América, ¿no? La América conquistada. Junto con la realeza, ¿no? Junto con la realeza, correcto. ¿Qué pasa? Cuando alguien detectaba que había alguien que estaba blasfemando o blasfemeando, como se diga, o que estaba teniendo algún comportamiento fuera de lo que el catolicismo decía que tenía que ser, entonces había alguien que podía venir acá, vamos a decir como se dice en Colombia, venía un sapo o un buchón, el que sea, y dejaba su carta acá arriba denunciando a la persona. ¿Qué pasaba? Todas esas cartas que se iban recibiendo, todas esas denuncias que se iban recibiendo, eran clasificadas. Una vez clasificadas, se empezaba a citar a los denunciados para que vinieran acá a explicar qué era lo que pasaba. Y en base a eso, se aplicaba una justicia o se aplicaba una sanción para esa persona. Acá podemos ver la ventana de la denuncia, que está en la calle de la Inquisición, que se llama acá en Cartagena. ¿Y por qué es tan alta? Porque ahí miren la altura de Diego al lado. Porque solo podían denunciar lo que medía más de 1,80,528 metros. No, porque saltaban como campeones. En esa época todos andaban a caballo, entonces acá se llegaba al caballo, entonces tienen la altura de cuando uno está arriba del caballo y ahí da directo para dejar la carta. Al lado de la ventana, o sea, la ventana de denuncia, forma parte del Palacio de la Inquisición, que hoy es una casa museo y se puede visitar. Tenemos dos buenas noticias. Primero es que el museo acá de la Inquisición los domingos es gratuito y mismo hay unas exposiciones que ahora vamos a ver, así que es un re dato, un habitip los domingos. Y si no en la semana, ¿cuánto vale la entrada? En la semana la entrada vale 23.000 pesos colombianos. Y da lo mismo nacional o extranjero. Y si sos estudiante, si sos profesor, si sos de avanzada edad, si sos niño, pagás solo 20.000. Así que esa es la primera noticia. Y la segunda noticia, fuimos muy bien recibidos acá por los chicos de la entrada y nos explicaron un montón de cosas que vamos a adicionar a lo que veníamos contando. Es siempre mi lema, lo que yo siempre digo: el que pregunta, aprende. Nosotros habíamos leído un poco respecto de las aldabas y lo que les contábamos recién. Entonces quisimos repreguntar un poco para no solo quedarnos con la parte que leímos en internet, sino conocer un poco más, y en este caso con las personas que saben, que son las personas de acá del museo. Terminaron contando que, o sea, no es solo la aldaba o la figura, digamos, que tengamos en cada una de las puertas, sino que también tiene que ver con la composición de toda la portada. En este caso tenemos una portada con marco de piedra llena de estos tipos de herraduras. Todo esto es lo que termina determinando la importancia de la institución o del personaje, digamos, que ocupa este lugar, ¿no? En este caso estamos ante la Casa de la Inquisición, una figura eclesiástica muy importante, ¿no? Entonces tenemos una portada inmensa que realmente llama la atención, con un aspecto que determina que lo que pasa acá es importante. Y también el tipo de casa y de construcción. Mayormente lo que tenía construcción de dos pisos es de las jerarquías más altas o de la clase social más alta, que es lo que más se ve dentro del centro histórico. Dentro del museo hay carteles explicando mucho, pero lo que más me llamó la atención a mí es que el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición, que estuvo acá encargado de Cartagena,
investigó, procesó y castigó cerca de 900 personas, que fue durante los 200 años que estuvo en la ciudad, de las cuales 5 personas fueron enviadas a la hoguera, que supuestamente fueron consideradas por la fe católica que hacían brujería, hechicería, lectura de libros prohibidos. Entonces, por eso los enviaron a quemar. La Inquisición, por suerte, fue abolida junto con la independencia de acá de Cartagena. ¿Y por qué Cartagena es tan importante en Colombia? Porque fue la primera ciudad en independizarse de la corona española. Dentro del museo hay una sección donde se muestran cómo usaban para castigar a los acusados, que mayormente, por lo que leemos, eran inocentes, los métodos, ¿no? Súper, súper sangrientos, tipo, da impresión. Sí, acá tenemos el collar de púas punitivo. Básicamente esto se abría, se le clavaba en el cuello, se le metía en el cuello a la persona y se cerraba. Este de acá eran 4 púas afiladas, 2 que se clavaban abajo del mentón y 2 que se clavaban arriba del esternón. Y básicamente lo que impedían era que la persona se pueda comunicar y, bueno, básicamente era la manera en la que terminaba muriendo la persona, ¿no? Sí, así que hay un poco de la explicación de los métodos y también leíamos que por eso es que Juan Pablo II, cuando visitó Cartagena por primera vez, pidió disculpas en nombre de la Iglesia por todo lo que hicieron, ¿no? Qué locura, ¿no? Que la Iglesia, o sea, a ver, esté relacionada con esto. Lo que mandaba a hacer un sacerdote, un cura, el inquisidor, o sea, es una locura. La institución de la Inquisición no solo estuvo acá en Cartagena, en Colombia, también estuvo en México 249 años, de las cuales llevó a juicio 3.000 personas y mataron a 43. Y también estuvo el Tribunal de Lima, que procesaron a 1.477 personas. ¡Qué locura lo que habrá sido esa época! Fíjense esto, el Tribunal de Lima sentenció a muerte a 32 personas, de las cuales la mitad de ellos, que son las estrellitas amarillas, fueron quemados vivos, gente. Llegamos al patio trasero donde va a estar el taller de tambores gratuito, muy bueno. Allá hay otra muestra de cómo torturaban. En realidad mataban ahí, le cortaban la cabeza. Así que bueno, vamos a esperar. ¿Listo para aprender a tocar el tambor? Bueno, hemos sido invitados a tocar el tambor, así que aprendiendo, de eso se trata el viaje. Thank you.
para las artes, claramente. Sentía que tenía como las manos oxidadas. Yo veo acá con el tema de la marecía, o sea, de la bruma de mar, veo que todos los metales se ponen así como naranjas y se van como desarmando. Bueno, yo me sentía exactamente igual, increíble, pero qué experiencia. Sí, la verdad que sorpresa tan grata tener así. Vinimos a caminar, a pasear, nos encontramos con este taller gratuito que muestra mucho de la cultura afrocolombiana, la descendencia afro que hay en esta zona de Colombia. Así que aprendimos un montón y aprendimos también que este mes es donde se conmemora mayo lo que es toda la cultura afrodescendiente. Así que por eso es que hicieron esta demostración tan linda y aparte, bueno, nos fuimos aprendiendo. Yo nunca había tocado el tambor, así que... Yo sí, lo había tocado así, como... No, ¿sabes cuando lo tocaba el tambor? Cuando me decían, Diego, trae el tambor en la clase de música del colegio. No, yo ni siquiera eso. Así que, bueno, qué linda manera de ir despidiéndonos de Colombia. Todavía falta un poquito más de recorrido, pero la verdad que... Felices. De la mejor manera nos despedimos de Colombia y Sudamérica. Esto es lo loco de Colombia. En muchas ciudades se encuentran esculturas de Botero, así como si nada, en una plaza. Y en Cartagena hay una. Está en esta plaza, entre medio de todo el estilo colonial. Dicen que trae suerte tocarle las tetis, por eso están más desgastadas. ¿Te animás, Gordi? Sí. Las 12. Las 12. No sé si suerte, abundancia, algo de eso. Bueno, para lo que sea, no importa. Si es bueno, vamos. Dale. Salimos del muro para cruzar este parque e ir a un barrio que está fuera del muro, que era el barrio típico de la clase baja, de los trabajadores. Sí, el barrio se llama Getsemaní o Getsemaní, no sabemos. Un barrio que hasta hace no muchos años estaba bastante marginado, digamos, había bastante inseguridad, venta de drogas, era más como complicado. Y hoy en día es donde están los bares y los restaurantes, donde a la noche se sale a tomar y eso, sí. Pero muy pintoresco, así que... Vamos a ver algunas expresiones artísticas, así que hacia ahí vamos. Lo bueno es que todo cerquita, todo lo estamos haciendo literalmente caminando. El parque que estamos cruzando ahora para ir a ese barrio está justo enfrente a la puerta de entrada donde está el reloj, donde iniciamos el recorrido de hoy. Así que súper tranquilo, mismo después vamos a volver a la ciudad amurallada para poder ver el atardecer por ahí. Entonces todo se puede hacer caminando súper tranquilo. Perdón, una aclaración. Gente, hace un calor impresionante. Si con este calor y este recorrido que les estamos regalando no nos dejan un like, no nos hacen un comentario lindo, no se suscriben y no suscriben a toda su familia. Sí, háganle caso a Diego. Caminando nos encontramos de lado con el Castillo San Felipe. Un dato para los colombianos, el último domingo de cada mes, menos enero y diciembre, la entrada es gratuita, pero solo para colombianos. Si no, el ingreso vale 30.000 y nosotros ya estamos sin dinero. Entonces, esta vez lo vamos a dejar pasar. Sí, estamos, la verdad, con todo el cruce este mes, estamos súper en negativo, así que nos va a quedar afuera. Este fuerte militar está construido sobre el cerro para tener buenas vistas hacia el mar, para ver llegar a los piratas o a los enemigos, que fueron los ingleses y los franceses, que son los que atacaron muchas veces al castillo. Entonces está ahí sobre ese cerro y se tardó un siglo en construirse, pero resistió a muchos ataques, por eso es muy importante. Thank you.
Otra cosa que quiero aclarar, estuvimos teniendo muchos comentarios últimamente de que le dedicamos poco tiempo a Colombia, de que recorrimos poco. Yo no sé si esas personas que firmaron es porque no vieron realmente todos los videos que tenemos de Colombia. Le dedicamos el mismo tiempo que los demás países. Estamos cumpliendo los 3 meses de Colombia. Por eso es que estamos saliendo de Colombia en esta fecha, porque son los 3 meses de turista que teníamos. Así que le dedicamos el máximo. No nos queda ni nos sobra un día para recorrerlo. Obvio que nos quedaron cosas afuera, pero como en todos los países, nos quedaron un montón de cosas para volver, repetir. Sí, no hay tiempo, no hay... Y aparte también, vamos a decir una realidad, o sea, el combustible sale plata, los peajes en Colombia salen plata, entonces... En todos los países, ¿no? Sí, sí, o sea, recorrer, nosotros vamos intentando como hacer así, obviamente, bueno, acá recorrimos el Putumayo, después nos fuimos al Eje Cafetero, después fuimos subiendo Medellín, Bucaramanga, Guatapé, toda la costa norte. Sabemos, nos quedó fuera Bogotá, que realmente lo queríamos conocer, pero en ese caso teníamos que volver a cruzar la cordillera, volver a ir más para el sur, desde donde habíamos salido del Eje Cafetero. La verdad que, o sea, obviamente nos quedaron cosas afuera, lo sabemos, sabemos que estaba Caño Cristal, que hay un montón de lugares que nos quedan afuera, lo sabemos, siempre nos pasa. Y bueno, no se ofendan si no pasamos por su ciudad, por su pueblo, por una región que ustedes querían que conociéramos. Intentamos conocer lo máximo posible que nos daba el tiempo, que nos daba el presupuesto. El dinero. Y la verdad que yo me voy feliz con todo lo que pudimos recorrer de Colombia. Obvio que me encantaría recorrer el máximo en todos los países, pero como las cuestiones que ya mencionamos, no se puede. Y también está bueno, algunos pendientes para volver a estos países que tanto nos gustaron. Pero me voy feliz porque la verdad que pudimos recorrer un montón y todo lo que nos propusimos en ruta nosotros, elegir conocer dentro de nuestros tiempos y presupuestos, lo pudimos lograr hacer, así que con eso yo me voy súper feliz con Colombia. Justo ayer en el estreno, no sé si saben que vamos haciendo chats en vivo y demás, nos preguntaron qué era como lo que nos llevábamos de Colombia. Bueno, de Colombia nos llevamos, y lo repito, amigos, nos llevamos experiencias, nos llevamos lindos recuerdos, pero lo que más nos llevamos son ganas de volver. Así que, gracias Colombia. Amigos, aunque no lo crean, esto no es una autopista de Colombia, y gracias a Dios no es una autopista de Colombia, porque si no el peaje sería caro. Pero bueno, esto es la parte de arriba de la pared de todo lo que tiene que ver la muralla, ¿no? Con la muralla de la ciudad de Cartagena. Fíjense el ancho que tiene. O sea, realmente acá podría circular, si estuviera autorizado, podría circular un vehículo que va y un vehículo que viene. Hasta porque tres, es, te diría. Sí, súper tranquilo. Es muy, la verdad, llama la atención, y creo que eso es uno de los distintivos que hace tan única esta ciudad, ¿no? Imagínense lo que tenían para proteger, que tenían que armar tremendo muro. ¿Listo para las últimas horas en Colombia y Sudamérica? Tengo un poco de fiata para salir de la cama, che. ¿Vieron? No les mentíamos que realmente aprovechamos para dormir separados estos días. Bueno, son casi las 6 de la mañana, así que nos vamos a preparar para ir al aeropuerto. Llegó la hora de armar el bolsito de Abby para ya irnos al aeropuerto. Ayer nos llegó el pedido que hicimos a Laika con sus cosas
básicas que ella usa y toma para su... Está saliendo los snacks, ¿no? Para su día a día, aparte de las vacunas, las pastillas para la desparasitación interna y externa, que son para pulgas y garrapatas y para lo que son parásitos, que es lo único que le cambiamos viajando, que nos recomendó su veterinario, que es desparasitarla cada 4 meses en vez de cada 6, porque siempre está en lugares diferentes. Y después la pastilla de las pulgas y las garrapatas, que dependiendo cuál compremos es cada 1 mes, a veces también le variamos si le compramos el collar. Algunos snacks para su viaje. Y después, bueno, las vacunas que le damos por año. Ella no le cambió nada. Esto siempre se lo dábamos también en Buenos Aires para que esté, bueno, en perfecta salud, porque es nuestra hija. Así que viajando no cambió nada, solamente la desparasitación interna, que se la hacemos en menos tiempo. Así que ya estás lista para viajar, Abby. Para los que estén en Colombia, le dejamos en la descripción también el link de la tienda de Laika, que súper recomendamos, que tiene muy buenos precios. Y aparte, Abby les consiguió un re descuento en la primera compra. ¿O no, Abby? No te duermas. También le dejamos el cupón de descuento que tienen para comprar. Gracias, Colombia. Ya hicimos la salida, ya tenemos el sello de nuestro pasaporte. Así que vendrá un nuevo sello para nuestro pasaporte apenas lleguemos del otro lado. Sí. Ahora vamos a probar los perfumitos. Nos vamos perfumados para entrar a Panamá. 3 meses en Colombia, agradecidos. Y bueno, dejen en los comentarios cuánto tiempo creen que vamos a estar en Panamá. Panamá, con los pies en Centroamérica. Bienvenidos a Centroamérica, bienvenidos a Panamá. Los esperamos en el próximo episodio, nueva temporada por Centroamérica. Los que se suman ahora, vayan a ver las otras temporadas por Sudamérica. Ahora sí, estamos en el último episodio de Abby por América, temporada 2. Nos vemos en la número 3.